haces algo a ese animal, le generas algún daño. El nahual, como es un nahual, no va a emitir un aullido o un ladrido o el sonido que haga ese animal, sino que va a salir de él una voz humana, un grito humano. Y así habrás confirmado que estás ante un nahual. Paréntesis, no recomiendo que hagan esto, por supuesto. Es una leyenda. Se dice que los nahuales que, digamos, suelen hacer cosas malas, que no son muy buenos, o no usan su poder de una manera positiva, tienen la tendencia a robarse a los bebés. Así que la gente que tiene estas creencias, cuando nota que si tienen un bebé en la casa, un niño, una niña pequeños, y notan que hay algún animalito que no es de la casa, pero que está merodeando mucho al bebé, entonces se alertan porque piensan que puede ser un nahual que está intentando llevarse a la criatura. Bueno, la verdad es que no sé qué tan conocida sea la leyenda del nahual en otros lugares, por ejemplo en Europa, pero en México y en Centroamérica sí es una idea que en ciertos contextos todavía tiene relevancia, todavía tiene como alguna importancia. Y la verdad es que es una idea simbólicamente muy interesante porque si se dan cuenta, finalmente, más allá de las ideas de si puede hacer daño el nahual o no, la idea del nahual representa como una mediación entre el ser humano y la naturaleza, la parte más animal. De hecho, se dice que los nahuales no solamente tienen la capacidad de transformarse en un animal, sino que también pueden entender, comunicarse con otros seres vivos. Esa idea es muy, muy interesante. Que puede resultar un poco extravagante. También hay personas que afirman que todos tenemos un nahual, es decir, que hay un animal que representa sus características de ese animal, representan aspectos de nuestro ser más profundo. Y bueno, para identificar cuál es nuestro nahual, podemos observar nuestros sueños. Si hay algún animal que aparece recurrentemente en nuestros sueños, puede ser que ese sea nuestro nahual. Yo tengo una amiga que me contó esta historia, que ya desde muy pequeñita, ella tenía muchos sueños con un determinado animal y no sabía por qué. Y que de hecho pasó una época de su vida en la que tenía como una fijación por dibujar a este animal. Lo dibujaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, después, ya siendo más grande, comenzó a, digamos, a desarrollar más como aspectos de su espiritualidad. Y ahí fue cuando tuvo como una revelación de que ese animal que había soñado tantas veces y que le gustaba tanto era su nahual.
animal, su nahual, la acompaña todo el tiempo y es una guía. Este aspecto del nahualismo a mí es el que más me llama la atención, porque finalmente se vuelve como una vía de conocernos a través de las ideas que tenemos de otros seres vivos. Y bueno, finalmente, aunque quizá esto lo debí decir al principio, la palabra nahual puede traducirse como disfraz o cobertura. Y es, como les había comentado, un aspecto importante de la cosmovisión mesoamericana. Y esto tiene mucho sentido cuando pensamos en el nahual como un mediador entre la naturaleza y la humanidad, porque estamos ahí ante una cosmovisión que tiene una relación con la naturaleza, que busca más la convivencia, mucho más que el dominio de la naturaleza. Así que creo que tiene mucho sentido la importancia que el nahualismo tiene en esta cosmovisión. Bueno, y pues ese es el videito que preparé contando una de las leyendas que acá en México son bastante comunes. Espero que este video les haya gustado, que si no sabían nada del nahualismo, bueno, les interese el tema y puedan investigar más y bueno, llegar a sus propias conclusiones acerca de los nahuales. Y también, si ya habían oído de los nahuales, bueno, quizá a lo mejor haber aportado algún datito que haya sido de su interés. Una vez más, agradezco mucho a Elion por haberme permitido estar en este espacio con ustedes. Espero que hayan disfrutado el video. Les mando un abrazo y tengan un descanso profundo y un sueño.